Ah, es solo decorativos. Esto no hace mucha fuerza que digamos las curvas. No. Ni tampoco por si se accidenta, aparte, paila. Aparte es desmontable. No, si me accidento esta misma barra me mata, güey. Hola gente fierrera, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. Bueno, el día de hoy les traigo el archienemigo de los Nissan Sentra V3, un Honda Civic que tiene varias mejoras, varios detallitos, y al final vamos a hacerle una prueba de 0 a 100 a este carro y también un pique contra el Nissan, a ver cuál de los dos, Nissan Sentra V3 versus Honda Civic. Para eso les traigo al dueño de este auto, nada más y nada menos que el ingeniero. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, monstruo? ¿Vieron qué? ¿Cómo está la energía? Bien, 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 bueno. Hola, ¿qué hay que hacer? ¿Qué están haciendo? Papi, vamos a picar estos dos carros, ya fácil, weón. ¿Usted está seguro de lo que está diciendo, hermano? Vamos a picar, tiene un nitro ahí, le tiene un nitro ahí atrás. Bueno, Inge, lo primero que le voy a preguntar es el motor. ¿Qué le hemos hecho al motor? Toda la cosa. El motor está original, póngale cuidado, está stock, pero está completamente reconstruido. Bloque corregido. 0 kilómetros. 0 kilómetros porque le puse pistones nuevos, le corrigieron las levas, o sea, todo está nuevo, bujías nuevas. Los cilindros están a punto 5 ya, o sea, están un poquito más anchos. Ah, okay, culata claro. Cepillada, toda la huevonada. Ah, le cepilló culata y sí, todo. Sí, claro, está. Uy, no, está. Pues está no es un monstruo, pero está chévere, está chévere. Uy, está rico. Va a estar duro, ese pica va a estar duro. Bueno, dije, pues muéstranos el capó y nos cuenta cuántos caballos de potencia todo tiene. ¿Cómo se abre esta mierda? Espere, que hace mucho que no lo abro. A ver, ¿qué pasó? Ya, es que tiene seguro. Este no es común y corriente, este tiene seguro. Seguro, para... o sea, tenía candado y no encontraba las llaves. Sí. Bueno, pues el cuidado no está. Está original, tiene full system, o sea, tubería, todo. Tiene GED, tubería. Abajo, tubería un poquito más ¿Catalizador ancha. O no catalizador? Tiene catalizador de alto flujo. Ok. Y tiene silenciador, pero también es especial para que le dé un sonidito ronco chévere. Inge, una pregunta, ¿este viene VTEC o es motor, pues, normal? No, normalito. Normalito. Okay. Normalito. ¿Cuántos caballos de potencia tenemos? Papi, al volante. No le sé porque después de todo lo que le he hecho, no lo he subido al día. ¿Stock cuántos caballos tendría? Se supone que creo que 87 por ficha técnica, estoy equivocado, no sé. ¿87 güey. En ficha técnica? No sé. ¿Este güey. Es 8 válvulas entonces? No sé. Sí. 8 válvulas. Creo que este carro es de 16 válvulas. Rica, la verdad, no sé. Es que yo lo compré y le empecé a hacer, pero nunca me preocupé por qué tenía o cómo estaba. Ok, bueno, yo he visto esas fichas técnicas y tienen como 110 caballos de potencia parecido, 110, 115 tienen. ¿Peso? ¿Sabes más o menos cuánto pesa? Sí, 1.2. ¿1200 kilos? Más o menos. Y es pesadito, porque sí, digamos, el Sentra pesa 990. ¿En serio? Sí, señor. Ah, no. Sí, señor. Bueno, ¿y lo has pasado al cuarto de milla? No, ¿tampoco? Toca llevarlo, pero okay. Es que apenas lo armé, güey. Ok, o sea, que el piquito le va a echar contra el tigre a ser ahí uno de los inaugurales. Ok. Listo. Bueno, ¿alguna cosa, alguna modificación más? No, lo que le digo. Full system y culata cepillada. Sí, correcto. Todavía ni siquiera le he instalado el intake ni nada, o sea, estaba original. Okay. Ahora vamos a hablar de la suspensión del carro. Más hablar de espirales, si se tiene mejor en las curvas o no con lo que le hiciste, ¿qué le hiciste? Lo que pasa es que eso sí es para lo que yo compré el carro. A mí me encanta el tema de la suspensión neumática, entonces le puse suspensión neumática. Eso viene, no vienen espirales, sino son como unos pulmones que lo hacen subir y bajar con un tanque de aire. ¿Cómo se llama? El motorcito este, el... ¿Compresor? Compresor, se me va el nombre. Eso sí es lo que me gusta, entonces el carro sube y hermoso. Baja del... No, qué chimba. Y sube de adelante y después de atrás. Venga, ¿y usted podría andar, digamos, así? Sí, espere. Si usted quisiera. ¡Sentado! Me mamó gallo. Sentate. Carlos estaba mamando gallo sentado, en el video. Sentado, querido, sentado, gracias.
Claro, uno lo sube y lo baja de donde quiera, la llanta que quiera. O sea que usted puede andar dando fronteo así, andando así todo el rato en la calle. Es muy estable y sí puedo hacer eso. Y quiero ponerle hasta una lámina de tungsteno debajo para que bote chispas cuando va, cuando uno lo pegue al piso. Eso es lo que quiero, es para andar despacio. Pero le queda muy silencioso el carro con la tubería y esa vaina haciendo así en el piso rastrillando. Yo creo que le hacía falta un poquito más de ruido. Pronto le podría poner unos parlantes o algo así en el baúl. Va a quedar chévere, va a quedar chévere. Bueno, bien, no, chimba, chimba, se ve chimba. Bueno, ¿y a cuántos centímetros más o menos quedaría el piso? No, es que eso qué. ¿Dos deditos? Hijo de madre, no, yo me siento bajito andando a 15 centímetros del piso, me raspo a veces, ¿ah? Dos dedos. Ok, no, muy chimba, Inge, el carrito. Es lo que más me gusta el carro. Bueno, ahorita le damos una vueltica y para sentir, a ver, y que muy duro cuando usted va esto, porque digamos, una cosa es meterle espirales o cosas, es que se pone duro el carro. Depende del nivel de altura, yo tengo tres niveles, si lo pongo a nivel medio, anda perfectamente normal, nivel alto es para pasar baches y ese baches, nivel bajo ya es para andar despacio porque ahí sí queda pegado al piso. Bueno, Inge, ¿cuánto más o menos vale hacerlo el motor, la modificación completa del motor? ¿Cuánto puede valer más o menos? ¿Sabes que eso estuvo bien interesante? Las bielas, los pistones, todas las empaquetaduras, la cepillada de culata, los cilindros, absolutamente toda la corrección. Yo creo que por ahí unos 6 millones de pesos. 6 millones todo lo del motor. Sí, marica, pero queda el motor. Pero entonces es suave de repuesto este carro, a pesar de ser Honda, porque los repuestos Honda son asesinos generalmente. No, pero es barato. Barato, ok. Inge, ¿y la suspensión cuánto costó? Hacerle la suspensión neumática. Póngale otros 7. O sea que van 12 milloncitos metidos al carro menos. En lo más principal pues que se le ve. Yo sé que le ha hecho detalles de pintura y eso también. Sí, le voy a poner un forrado, un wrap bien chévere. Un wrap, sí. Sí, chévere, un wrap. Inge, ¿este carro es un auto ensamblado y hecho dónde? Pues normalmente yo lo hago todo allí en la 30 y... ¿No? ¿Qué? Yo sí, este man de que 300 me está hablando, ¿no? Yo dije, este man, no te voy a repetir la toma. ¿Esto es un carro japonés? Ensamblado en el Japón, ¿cierto? Este no es ensamblado en Latinoamérica. No, pues que yo sepa en Japón, pero yo no sé si estos, o sea, las piezas son japonesas, pero yo no sé si el ensamble es acá. Ok, listo. No, yo creo que estos carros son hechos en Japón y ensamblados en Japón. Bueno, también seguridad en Latinoamérica, cero, igual que nada, sí, es un carro noventero, no. Esto no... Sí, esto en esa época no, ni era obligatorio. ¡Oh! Asustó, así, ahí me movió sola para adelante. Cuidado, siéntate, espera. Ya se puso arisco. Bueno, listo. Y finalmente lo otro que te iba a preguntar, bueno, en repuestos, ¿qué tal? ¿Qué tal te sale el carro en repuestos? No, la verdad me ha salido muy bacano, de hecho, o sea, muy económico. Económico, sí. Digamos, SOAT, tecnomecánica. Bueno, el SOAT sí vale como 400 y pico, creo que ¿vale es el 400? Valor estándar, 300 algo, 300 okay, algo. Okay. Ese es estándar, pero lo que es la tecnomecánica 187, eso también es estándar, pero en repuestos, por ejemplo... La vez pasada se me dañó el empaque de la culata por un recalentamiento. Ok. Y toda la reparación no costó sino como, ¿qué? 400, 500. ¿De verdad? ¿Es barato? Barato el motor y todo. Claro, me dieron garantía el empaque, ¿no? ¿Y más o menos cuántos kilómetros por galón te está haciendo este carro en la ciudad? ¡Ay, marica! Yo no sé, ni siquiera le he podido resetear el contador porque tiene como 180 mil kilómetros, pero toca bajarlo a cero. A cero, porque cero. Claro. Bueno, ya tiene como 1,000 o 2,000, pero... Aunque la verdad, yo lo tanqué hoy... ¿Eso dura? Eso dura un montón, güey. Pues sí se pareció al Sentra, por lo que son japoneses los dos y el mismo motor más o menos pareció en cilindraje. Yo creo que unos 40, 45 kilómetros por galón. 35, sí, 40. Ok. Pues bueno, como tiene la culata cepilla, de pronto un poquito más. Y como tengo el pie más pesado, entonces otro poquito. Le gusta hacerlo sonar. Bueno, este auto también tiene frenos de disco adelante. Disco adelante sólido, disco sólido. Y atrás tiene frenos de tambor. También a este auto se le pusieron rines de 15 pulgadas con llanta 185-45. Ven, Inge, una pregunta antes de terminar de hablar de ese tema. ¿Qué ancho tienen los rines? ¿Qué casi? ¿7,5? ¿8,5? ¡Uy, juepucha! Creo que son 400, o sea, son 4 pernos. Creo que es casi 100, me parece. Listo. Y el ancho debe ser como 8.5 pulgadas, más o menos. Sí, de hecho es más anchito. Bueno, ¿cómo sería bajito este carro? Que miren, yo acurruco de todas maneras, miren, no cabría yo. Muy bajito, en serio, es demasiado bajito. Bueno, Inge, veo que tiene unas barras. Bueno, explíquenos qué tiene en el interior. Si veo que le falta un radio. El sistema... No, espere tantico. Lo que pasa es que este carro se llama el casete porque tiene su radio original de casete. Pero sí le va a meter un sistemita de audio. Esto es simbólico. Qué bella historia, Inge. Para el nombre. No, es que lo compré totalmente original. Me dieron el manual del carro. La tarjeta de propiedad, el señor era único dueño.
Y la tarjeta de propiedad era de esas que las imprimían en papel y plastificadas viejas. Ah, ok, ok. Ahí tengo todo. Venga, pero venga, pensándolo bien, ¿este carro qué modelo es? 97. En esa época, un carro que tuviera radio con cassette era cool, fino, man. Claro. Eso era melo en esa época. Eso era cool, güey. Claro. Bueno, bien, esto lo reformaste o algo, el tablero, no, este está el millaré, restaurado, tiene la jaula antihuelco, pero es decorativa, o sea, no es 100% homologada para carreras, porque de hecho yo no lo tengo para carreras, es solo para que se vea una locura. Ah, es solo decorativo, o sea, esto no hace mucha fuerza que digamos en las curvas. No. Ni tampoco por si se accidenta, aparte, paila. Aparte es desmontable, no, si me accidento esta misma barra me mata, güey. Bueno, ok. Bueno, veo que tenía una cosa, veo que tienes un cilindro ahí atrás. Sí, póngale cuidado, cojinería. No hay cojinería atrás, no hay además. Cojinería atrás viene con todo el sistema de, ¿cómo se llama? De suspensión neumática, Castor, suspensiones. Ok. Lo quise así para las exposiciones. Y viene con las dos sillas delanteras, son Spark homologadas. ¿Por qué homologadas? Porque iba a traer las originales de Estados Unidos, pero son muy grandes. Weón. Y ya quedaban demasiado grandes. Melo, tocó mandarlas a hacer, pero weón, son una chimba. Yo por un momento pensé que era el nitro. Yo dije, no, este man va pesado para el La tije. Gente pregunta eso, oiga, ¿este carro tiene nitro? No, este carro es para andar despacio y relajado, pegadito al piso. Bueno, ¿y cuánto es lo máximo que ha levantado en velocidad? Yo sé que lo tiene para otra cosa, pero cuánto lo Yo más. Creo que lo he subido por a 120, porque es que esa palanquita le sirve cuando quiere. Entonces, o sea que tampoco se puede, digamos, un 0 a 100 no saldría exacto. No, sí, pues no sé si sea exacto, pero a veces la aguja muere y cae al piso y a veces vuelve y corre. Ah, le falta es Viagra. Sí, pero no, yo lo subo a 5500 revoluciones, suena delicioso, acelera delicioso, pero sí podemos hacer el 0 a 100 chévere. Hágale, listo, entonces vamos al 0 a 100. Ah, venga, hagámosle primero una purita de ruta aquí adentro. Hágale, suba, se maneja. Sí se puede sentar acá, hermano. Bueno, ahora nos vamos aquí a sentar. Miren, miren el trabajo, es que para sentarse es una cosa. Miren esto. Ay. Listo. Estamos adentro, es que uno me puede cascar contra este tubo en la rodilla. Miren ese tubo ahí. Ahí. Reto algo, cuidado. No, marica, me siento casi sentado en el piso, weón. El primer reto es ponerse el cinturón, es de 5 puntas de carreras. No, ya perdí el reto. Guardiamos esto por acá. Venga, yo le tengo. Ponga el cinturón. Pero hasta aquí vamos fáciles. No, ese no es. Eche eso para atrás. Ah, no, entonces ¿cuál es? Está aquí atrás, vea. Son 5 puntas. Se sentó en ellas. Ah, es que está amarrado. Listo, suéltelo por acá. Otra del otro lado, en el otro brazo. Uno por acá. Una hora después. Listo. Y el último está por allá en medio de las piernas. No, marica. ¿Y eso? ¿Para un carro de 20 segundos tanta marica? No, 8.5. Y eso que, bueno, los cinturones normales de carreras, usted no puede hacer esto. La idea es que lo mantengan pegado a la silla. Claro, eso le iba a decir. Es más por verse cool. Pero ahora sí, a ver cómo suena esto. Dejamos pasar los carros. ¿O suena chévere? Sí, suena bonito. Suena bacano. Me dijiste que le pusiste catalizador de alto flujo, ¿cierto? Catalizador de alto flujo. Uy, pero no hay pista. Venga, ¿y le tienes clutch o algo en bronce, ¿no? No, ese conecta sí está bien, pero conecta está bien. Está muy bueno. Se siente bastante, tiene mejor que el mío, y eso que el mío está casi nuevo ese clutch. ¿Verdad? Pero bacán. Realmente... O sea, es más como el fronteo que da que lo que anda. Y realmente yo lo tengo no es para correr, sino para como para gomeliar, o sea, para andar bajito. ¿Para dar fronteo? Fronteo. Aunque ya en segundita ya desfoga un poquito, claro, y en segunda desfoga, obvio. Anda chévere, pero... A mí no, pero es que a ver, están dando esa joda en el BM, en el monstruo, pues obviamente, weón.
11,0 segundos para este Honda Civic LX modificado. Bueno, recordemos que estamos a 2600 metros sobre el nivel del mar, por ende los carros pierden un 25% de potencia y se ubica temporalmente en la tabla de Pasión V3 en el séptimo lugar de la tabla de 0 a 100 de Pasión V3 a la altura de Bogotá. Se estima que en el nivel del mar este carro podría estar oscilando los 10 a 11 segundos, ubicándose así por encima del Chevrolet Optra 1.8 y debajo del Nissan Sentra V13 modificado de nuestro suscriptor Camilo. Y bueno, fierreros y fierreras, eso ha sido el final del video de hoy con el 0 a 100 en el carro del Inge, en el casete. Bueno, Inge, ¿cómo sintió el carrito en el 0 a 100? Putamente divertido, marica. Es muy chévere. Bueno. Bueno, Inge, para los de mi canal que no hayan visto al Inge con sus proyectos, también tiene una camioneta muy bonita o en otros carros y hace videos muy divertidos sobre autos. Si no lo han seguido, pues aquí le dejamos las redes. ¿Cómo lo siguen en Instagram? El ingeniero Alberto Obando, así me encuentran, derechito. Ok, y en YouTube, pues el ingeniero. ¿También tiene Facebook? Facebook el ingeniero Alberto Obando, TikTok el ingeniero. TikTok. Listo, y bueno, recuerden que no importa la marca de carro que ustedes tengan, lo importante es ustedes cómo lo disfruten. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!